Redondos presenta la línea de cerdo Duroc, exquisita carne marmoleada gracias a su mayor índice de grasa intramuscular, que la hace más jugosa, suave y deliciosa. Para obtener el punto de sal ideal, recuerda marinar tu corte en salmuera previo a su cocción. Lúcete en tus platos diarios preparando deliciosas recetas como lomito saltado de cerdo, tallarines rojos con cerdo, arroz con cerdo, enrollado de cerdo al horno y más. Redondos, calidad garantizada. Que tus mejores recetas luzcan como nunca con la calidad extraordinaria de Royal Prestige. Sus ollas y sartenes de acero inoxidable grado quirúrgico te permiten cocinar la mayoría de las aves y carnes sin añadir grasa o aceite, por lo que se cocinan en sus propios jugos. El resultado es delicioso. Agenda una demostración a domicilio para que conozcas todos los beneficios de cocinar con Royal Prestige. Escanea el QR que aparece en pantalla para comunicarte por WhatsApp. El gran chef, con nuestros protagonistas del día de hoy, Ale Fuller como la niña buena de la cocina, Antonio Pavón como Antonio Sobón, Belén Esteves como la voz de trompetita, Mónica Torres como la mujer de fuego, Giacomo Bocchio como señor Brunois, Nelly Rosinelli como la mamá de los pericotitos, Javier Macías como el Pocogesto, José Peláez como solo soy el mensajero, y la aparición especial de Jennifer Fache como la bombera. Muy buenas noches, mis queridos participantes, querido jurado. Nueva ronda, tremendo comienzo. Ay, 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 ay. Les adelanto que hoy tenemos un programa cargado de sorpresas y va a ser memorable. Y nunca antes visto. Y nunca antes visto, claro, señor Pavón. ¿Para qué se lo voy a decir yo si usted ya lo sabe? Querido jurado, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran el día de hoy, maestro Bocchio? Muy buenas noches. Buenas noches con todos. Contento, con ganas de probar su cocina. Hoy es un día de sorpresas y de sabores que creo que conocen, pero tienen que afinar su paladar. Afinen su paladar para encontrar una información importante que van a necesitar para salir airosos esta noche. Afinar los paladares. Afinado está. Jurado Rosinelli, ¿cómo está usted esta noche? Buenas noches, Peláez. Buenas noches, chicos, y a mis compañeros y a todos en sus casitas. Muy emocionada con lo que vamos a preparar hoy día, porque en verdad es algo riquísimo y, como dice el maestro Bocchio, van a tener que ustedes descubrir cómo llegar a esta receta secreta. ¿Cómo vamos a llegar a una receta secreta si es secreta? La idea es guardar ese secreto. Ay, 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 ahora sí, la enciclopedia humana. Don Javier Macías, bienvenido, señor. Gracias, gracias. ¡Bravo! Gracias, gracias. Ahórrenselo, chicos. Como el otro día se fue el señor Mesones justo cuando lo empezaba a tomar camote, pues he decidido que no me voy a encariñar con ninguno de estos participantes, no, porque todos se van a ir al final. Javier, así en el fondo de su corazoncito, lo tiene tierno. ¿Podría ser amigo del señor Pavón? Por ¿para qué? Por favor. ¿Podrían irse a correr algún día, quizás? No me gustan los toros. Ya, ¿podrían irse con la participante Esteves? Tampoco me gusta bailar, señor Peláez. Tampoco, nada. ¿Podría ir a comer con...? Ahí está. Tampoco le gustaría ir a comer con la participante. Ya perdí el gusto por la comida desde que empecé en este programa, señor Peláez. No me interesa comer ya. Yo puedo hacer que lo recuperes. Gracias, gracias por honrarnos. Mejor hablemos con los participantes. Señor Pavón. Muy buenas noches. Señor Peláez. Muy buenas noches. A sus órdenes. ¿Cómo se encuentra usted? Feliz, contento de volver aquí a... Deseo cocinar con todo mi corazón. Me encanta. Con todo cocinar. Su corazón. Porque voy evolucionando. A medida que va avanzando la competencia. Efectivamente. Participante Fuller. Hola, muy buenas Peláez. Noches. ¿Cómo se encuentra usted? Muy bien, porque luego de la noche de eliminación, hoy siento que voy a renacer como Ave Fénix. Esta es la Ale Fénix.
lista para la competencia. Participante Esteves, ¿cómo está usted? Estoy haciendo de todo. Me voy a los mercados para que me enseñen, obviamente, a trozar el pollo. Me voy a filetear los pescados. No, siempre tremendo, me enseñan tremendo. Los chefs esas cositas, esos secretitos. No, un nivel de perfección y de precisión alucinante. Eso sí. Sí. Hoy día nos ha fallado participante Esteves. ¡Jamás! Nos ha qué? Fallado. ¿Por porque qué? La participante Esteves, para hacer de este un programa más pintoresco, nos prometió que en todos los episodios iba a traer una vincha. ¿Y duró qué? Dos semanitas. Dos jamás. Semanitas, tres semanitas, nada no, más. Yo, se acabó la vincha de Belén. Belén no falla, Belén. Amiga, no falla. Tú falló. No, 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 su palabra no, es ley. No, no, no tiene palabra, no jamás tiene palabra. Jamás te voy a fallar, Peláez. No tiene palabra. Peláez, sucede que hoy traje una vincha muy especial para uno de los integrantes del jurado. Dame un ratito. ¿Para un integrante del jurado? ¿Desapareció Belén? Se fue. ¿Dónde está? Finalmente, ¿ves? Uno menos. Ay, es la única que puede desaparecer por completo. ¿Y qué es eso? ¡Ah, no! ¡Dios eres mío! ¡Eres mi volcán, volcáncito ¿qué es eso? Fabio! ¿Qué es eso? Ay, nomás, Belén. Tranquila. Ahí. No logro distinguirlo del todo, pero puedo imaginarlo. ¿Me lo podría decir usted, Bebien? Si no, creo que yo ya lo identifiqué, ¿eh? Espero que sea chocolate bitter, al menos. Es un volcancito de dulzura con la cara de mi amor, digo, de mi Javier, hermoso. Bueno, hablemos con la participante Torres. Participante Torres, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Usted también ha traído alguna vinchita? No. Más bien traigan un glucómetro porque esta cantidad de dulce, la verdad es que no lo... no lo tolera. Fue demasiado. Pura, de verdad, Belén. Creo que eso le va a caer mal. Lo va a indigestar al pobre Javier. Bien. ¿Qué promete Mónica Torres para esta Como nueva siempre, ronda? Siempre, desde el primer día que vine acá a darlo todo. He tenido tropezones, pero me he levantado y sigo levantándome. ¡Vamos! Maravilloso. Con todo, participante Torres. Sí se puede. Sí se puede. Bueno, participantes, se acabaron las bromas. Ay, se acabaron las bromas. No es el momento de hablar del primer plato de la noche. No. Pero antes de hablar del primer plato de la noche, ¿qué tal les parece si les hablo del beneficio que va a tener la persona que logre preparar el primer plato esta noche? De verdad que hoy día sí nos hemos superado. ¡No! El beneficio va a ser increíble, sino que va a ser algo icónico, algo memorable. Tenemos una invitada realmente especial, no solamente para todos nosotros, estoy seguro que no solamente para todos ustedes, sino que es un ícono peruano. Un ícono peruano de la cocina. Y cocina rico. Y cocina delicioso. Uy, y cocina delicioso, además de ¿qué eso. Niveles? Y para ello, pues, el plato, el primer plato de la noche, pues tiene que estar a la altura de este beneficio. Querido Peláez, esta noche vamos a preparar... ¿qué? Un delicioso... pollo al estilo KFC con papas fritas y ensalada de col. ¡Uy, qué rico! Ay, no. Yo prefiero comérmelo, aparte es tan rico. Ahora sí me cierra lo de la receta secreta. Bueno, como saben, este pollo tiene un sabor exquisito y único. Pero además de eso, también tiene una receta secreta y no les vamos a poder dar toda la receta. Así que ustedes van a tener que afinar su paladar. Igual, de todas formas, les vamos a dar algunos ingredientes y la jurado Rossinelli va a tener esa difícil tarea. No les vamos a dar todos los ingredientes, van a tener algunos de los ingredientes, así que hay que afinar el paladar y nosotros vamos a evaluar que este sabor que ustedes creen se acerque al verdadero sabor original del pollo KFC. Claro, ¿cómo nos vas a dar la receta completa si la receta es secreta? ¿Cómo voy a cocinar si con la justa cocino cuando me dan la receta? Participantes, veo muchos rostros confundidos y de miedo.
Así que les digo que no se preocupen porque nosotros en este programa los cuidamos. Nosotros no solamente estamos cargados de sorpresas, sino que los cuidamos constantemente. Y por eso hemos traído a nuestros amigos de Kentucky para que les hagan a ustedes recordar este delicioso sabor para que puedan preparar esta receta con la máxima eficacia posible. Así que, por favor, recibamos en la cocina del gran chef famosos a nuestros amigos de KFC. Tremendo, tremendo. No, miren, además, cada uno trae un bucket de pollo original de KFC. Ellos deben saber la receta, ¿no? A ver, voy a preguntarle. ¿Sabían que esta es la receta original de KFC? No, tremendo, tremendo. ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es la receta? Cuéntame, dímelo. Amigos de KFC, muchísimas gracias por visitarnos aquí en la cocina de Gran Chef Famosos para que nuestros participantes puedan tener el exquisito y original sabor de KFC al día para preparar esta deliciosa receta. Muchas gracias y espero que nos volvamos a ver pronto. Pero si no hemos conversado... Y ustedes se preguntarán por qué nos han traído este balde con este pollo original con KFC. La idea es que ustedes lo prueben para que eso, junto con las indicaciones de nuestro jurado, les permitan a ustedes hacer una réplica casi exacta de ese exquisito y original sabor que solamente ha podido desarrollar KFC a nivel mundial. ¡A probar, participantes! Mónica, ¿qué sabores encuentras en ese pollo? Sal. Muy bien, bueno. Pimienta. Ah, tremendo. Sal, estoy de acuerdo también. Un poco de pimienta es posible también, ¿no? Tremendo, pavón. No, hay algo un poquito rojito. El ajo no puede faltar, ¿verdad, señor Bocchio? El ajo no puede faltar, por supuesto. Páprica. Páprica también, Dios mío. Qué fino paladar que tiene usted, participante Fuller. Sabe muy bien. Va a ser muy difícil encontrar este sabor. Qué rico, y tengo que llegar a ese punto exacto de ternura por dentro y de sabor por fuera. Muy bien, bueno, no se preocupen porque ya lo han probado todos y ahora nuestro jurado les va a dar la receta, al menos la parte que les podemos dar. Por favor, acérquense. He probado el pollo solo. Tiene un poco de salud. Sí. Muy bien, participantes. La primera es, van a tener un pollo entero, recojan un pollo entero, y tienen que trozarlo en 8 piezas. Segunda parte, tienen que hacer una marinada. Es como un aparejo, o sea, una masa líquida con harina, ¿no? Que va a ser el primer recubrimiento que va a tener cada una de estas presas de pollo. Ahí van a poner harina, leche, mostaza, y le voy a decir 5 de los 11 ingredientes que tienen que encontrar buscándolos. 11. Comino, páprica, pimienta, curry y sal. El pollo trozado lo van a poner en esta marinada para que vaya cogiendo saborcito y aparte van a hacer una mezcla de harina con maicena. 3-1. 3 de harina por 1 de maicena. Así que una vez que hayamos pasado el pollo por la marinada y haya tenido un tiempo de descanso y tengamos la harina perfumada, esa misma harina que tiene harina y maicena la pueden sembrar con aromáticos, ¿no? Los mismos aromáticos que han utilizado en la marinada seca. Entonces sacan el pollo de ahí, lo van a pasar directamente por la harina, quitan el exceso de harina seca que tenga y luego es una fritura profunda. El cuarto paso es la fritura profunda, ¿ya? Y eso es. Las papas las vamos a hacer lavando unas papas blancas, las vamos a pelar y las vamos a cortar en bastones de aproximadamente 0.5 centímetro de ancho. Las lavamos muy bien hasta que el agua salga transparente, luego las secamos un poco y las ponemos a freír en fritura profunda. Sal y listo. Para la ensalada vamos a rallar un cuarto de col, vamos a rallar zanahoria y cebolla blanca. Estas 3 verduras ralladas las vamos a poner en un bowl y vamos a hacer una mayonesa clásica. Ustedes ya saben hacer una mayonesa. Vamos a poner un huevo, limón, sal, pimienta, una cucharadita pequeña de mostaza y ya está. Tenemos la mayonesa clásica y vamos a agregar unas 3 cucharaditas de mayonesa.
y vamos a agregar sour cream, vinagre de manzana, azúcar blanca, sal y pimienta. Mezclamos bien y ya tenemos una ensalada lo más parecida posible a la ensalada de KFC. Acompañamos con estas dos guarniciones y queremos ver esos platos de pollito. Muy bien, participantes, por favor, regresen a sus estaciones para darles la información importante. Bien, participantes, para la preparación de esta deliciosa receta vamos a tener exactamente 50 minutos. 50 minutos. Ay, ya, ya empecemos. Quiero cocinar de una vez, de una vez. Todo o nada. Vamos con todo. Van a tener que preparar un bucket con 8 piezas, una ensalada de col y unas papas fritas. Y recuerden que esta noche solamente se van a salvar 2 de ustedes y 2 irán a noche de sentencia. Ahora sí, ¿estamos listos? ¡Sí! En sus marcas, ¡listos! ¡A KFC-ar! ¡Ah, qué bien! Vamos a compartir este banquete. ¿Qué presa deseas, Peláez? Yo una piernita creo que estamos, ¿eh? ¿Tú? Yo quiero muslo. Toma, un pollo para cada uno, venga. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Te amo! Yo soy el caballero de este grupo, así que le daré un pollito a cada uno. A mí me encanta de KFC, muero por las Hot Wings. Yo por los Twisters. Los Twisters también. Los Twisters y las Hot Wings. Es esta leche, ¿no, Moni? Esta leche, ¿no es? No, 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 esa es condensada. No, esa es condensada. No, leche condensada no, Belén, la leche entera, la que es en una caja así grande. Bueno, ojalá que empiecen primero haciendo la marinada, para que cuando apenas terminen de hacer el pollo ya tengan la marinada donde ponerlo. Claro. Y ganar más tiempo de marinada de ese pollito. Creo que nunca he hecho tan rápido mis compras. Bueno, agarré todos los condimentos que vi y a partir de esto voy a definir cuáles uso en mi estación. ¡A cocinar! Organización. Lo primero es la organización. Vamos por partes. Que las presas queden del mismo tamaño no hay problema, yo me encargo de eso. Mami. A ver, es el momento de ver cómo Belén troza ese pollo, dado que ha estado yendo a mercado. Ella solita lo ha dicho. Bueno, Rodolfo, voy a tratar de hacerte quedar bien. Ay, qué presión tener que cortar el pollo a nivel nacional. ¿Qué estará diciendo Rodolfo al mercado del señor de Uruguay? Primero, pero ha dicho la señorita Rossinelli que ella empezaría primero por la marinada. Entonces, ok, señorita Nelly, sus deseos son órdenes para mí. Seguiré su consejo. Vamos, Belén, te queremos ver cortar ese pollo. ¡No, por favor! No dejes mal a los señores de todos los mercados que has ido a practicar. Participantes, quedan 40 minutos. Dos muslos. ¿Será así ya? Bueno, con fe. Ni en los videos de Belén trozando el pollo he logrado entender cómo se hace esto. ¿Y habías hecho esto alguna vez en casa? Jamás en mi vida. Nunca. Lo que pasa es que gracias a nuestro querido jurado, sí, aquí se aprende y se evoluciona a diario. Claro. Exactamente. Tremendo, tremendo. Lo mío es la evolución. Yo soy un Pokémon. Pero hay un montón de grumos, da igual. Entonces lo voy a mover con este. Ahí está. Muy bien. Ahí está, un batidor de globos. Esa era la herramienta. Eso era. Esa era. Bien, hermano, ya has desarrollado creatividad culinaria. Esto va en dos piezas, ¿no? ¿Tú crees? ¿No era? ¿Segura? No sé, pues una, cuenta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uy, para que... Ya te ha salido una de más. Yo logro lo imposible. ¿Cómo puede ser que haya trozado un pollo y me han quedado 9 piezas? Es meramente imposible, Belén. ¿Qué has hecho? Rodolfo, perdóname, qué vergüenza. Bueno, con que hayan 8 piezas, yo he dicho que hayan 8 piezas, ¿sí o no? ¿En serio? Pero para mí es mucho. Bueno, yo que tú haría 8 piezas, eso sí, a mí no me hagas caso, porque como siempre digo, yo soy solo el mensajero. Yo pondría las 8 mejores piezas de ese pollo en la cubeta. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero ¿cómo van a haber 7 presas si son 8? ¿Cómo saco 7 presas si es un pollito simétrico? Tienen que haber 8. ¿Por qué tengo 7? ¿Cuáles son las especias de tu cosecha? Estoy probando todo y echando todo.
O sea, todo lo que hay... Claro, pero eso es interesante. Eso es interesante. O sea, tú has dicho... Mira, si son acá, 11 especias, voy a poner todo lo que... Mira mis manos. Acá estoy probando todo. Me la he hecho y prueba. ¿Y por qué no coges y le pones todo? Obvio, Peláez. Pienso agarrar absolutamente todo. Pero antes, probando. No vaya a ser que una de esas no sea y me malogre mi receta. Siempre probando. ¿Cómo lo ves tú? Está parecido, ¿no? Ah, ya. Mira, bueno, hasta, tremendo. Hasta el pellejito me salió. Tremendo. Podríamos hacer aquí una... ¿cómo se llama? Expectativa, realidad. No hacer... Ahí está. Está igualito. La verdad que sí. Está igualito. Yo lo veo igual. Acá. Mira. Está igualito. Yo lo veo igual. ¿Qué tal? ¿Está igualito o no está igualito? Yo lo veo identiquito. Ya. Harina. Maicena. Harina, maicena. Participantes, quedan 30 minutos. 30 minutos. Tengo poco tiempo. Yo no le veo los... Eso, chao, ya. Descarto el tomillo porque yo no veo ahí linecitas de tomillo, así que no me voy a dejar engañar. Moni, ¿así de ligero? No, no, más. Échale más leche. Tiene que... ¿Pero más cantidad de harina? ¿Ah? ¿O no? No, el mío está, mira. Mira cómo es el mío. Es pero está re líquido. Acá está, mira. No, el mío es así. Es re líquido. Sí. Belén, échale un poco más de leche. Eso está muy espeso. Le metí maicena a esa marinada. Ay. Eso me pasa. Como me dice Giacomo, por no seguir las indicaciones. Pero Giacomo, sí la seguí, solo que leí mal. ¿Cómo le voy a poner maicena al marinado? Era solo harina. La maicena es para el marinado seco, no el húmedo. He agarrado 4 botellas de aceite y todavía falta. ¡Por el amor de Dios! Esas frituras profundas realmente son profundas. Participantes, quedan solo 20 minutos. 20 minutos y estoy realmente preocupado. Un poco de baile, un poco de baile, baile de la papa. Te hemos visto picar algunos trozos de pollo sin piel y todo. ¿Sabes que el valor principal de un pollito tipo KFC es la piel? Le da mucho sabor, ¿no? El pellejo es importante. Estoy en aprietos. Belén, siempre que trabajes con papas, cuando las tengas peladas, deberías ponerlas en agua. Si no, se te van a oxidar. Iba a hacerlo y me olvidé. Sí. ¿Y no tienes pelador? Sí, pero no... No te sientes cómoda. No me defiendo. A ver, préstamelo. Ay, ya, como yo sé que el pelapapa es mucho más seguro, pero ya me acostumbré a pelar con mi cuchillo. ¿Ya qué voy a hacer? ¿Cuántas papas serán? Con 3 así glases, bien, ¿ah? ¿No? Sí, sobrado, ya tienes las papas ya. Gracias. Concéntrate en el pollo, es lo más importante el día de hoy. Es el que más ha dejado para que esta preparación sea deliciosa. ¿En qué me concentro? ¿Qué tip me pueden dar? En el pollito. Entrega todo, pero el pollo es lo más importante. Soy honesta con ella y contigo. Allá la quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. Más alto, amigo. No te aferres. ¡Qué bonito! Ay, no te aferres a lo imposible. Me gustan los compis que cantan, así como Natalia, que a veces canta. Me gusta ahora Pavón, que también canta. Qué bonito. Moni, ¿ya estás calentando tu aceite? No, todavía. ¿Ya tienes porque ya está el pollo? Sí, el pollo está ya marinando. Ya está. No está marinando, está fuera del marinado. ¿Cómo que está fuera del marinado? Que esto no está marinado, está fuera del marinado. Tienes que sumergirlo en la marinada, si no, no va a ocurrir que penetre el sabor. ¿Cómo que no está marinando? Si ahí está marinando, Javier, por favor, no me pongas nerviosa. Ahí está marinando. Lo voy a voltear. Ale, me ha gustado ver cómo has cortado tus pollos, los has comparado con los del bucket de ahí. Yo creo que vas a tener buen tamaño, vamos a tener visualmente tu plato se va a ver bien. Esperemos que el sabor te acompañe. Veo que has usado 11 especias, solo has descartado el palillo, lo cual está bien, porque el palillo ya lo tienes en el curry, que también lo has incluido, así que veo que vas por buen camino. Creo que con 11 ingredientes, aún le falta algo. Voy a buscar un toque especial en el almacén. Si no presentas el pollo, quedas descalificada, así que más vale que llegues al tiempo con eso. ¿Por qué no me presenta el pollo si nadie está friendo? ¿Qué lo vas a presentar, Lali? Digo. ¿Qué demora, pasa? Demora 8 minutos, tienes que calentar el aceite, van 10, te quedan 15, haz tu matemática. Yo soy dulce, pero cuando me buscan, me encuentran. Ahí voy contigo, Javier. No puede ser.
¿Puedo abrir? Efectivamente. Pavoncito, ¿me puedes abrir esto, Rosinelli, por favor? Oye, a mí también me ha costado un montón de... ¡Ah! No puedo. No puedo. ¡Ay, no! ¡Esos dientes están lindos! Gracias, Pavón. Pero si tú no puedes abrirlo y yo tampoco, con la boca. Participantes, quedan solo 15 minutos. Me volví a cortar. Me corté. Ese es mi corte 2521.000. Voy a hacer mayonesa. La última vez se me cortó porque llegó Peláez. Peláez está bien lejos, así que es momento de hacer mi mayonesa. Que se prepare la bombero, que se prepare la bombero. Creo que me pasé de agua. Y haciendo mi mayonesa y... ¡Se me cortó! Que tengo que bajar esto, pero está bien bajo, no entiendo. ¿Se harán? Participantes, quedan 10 minutos, solamente 10 minutos para terminar estas tres preparaciones. ¿Qué te dijo Giacomo? Utiliza la anterior y pon un huevo nuevo y hazlo de nuevo. Eso es lo que estoy haciendo. Y adivinen qué, me salió la mayonesa. No, yo me la tengo que rebuscar como sea. Es que cuando uno hace mayonesa, señora, usted lo sabe en su casa, tiene que ver para cuando toma consistencia ya parar. Yo no veo, no llego, está muy alta la licuadora. Por favor, ponga licuadoras para mi tamaño. Tuve que buscar un banquito para hacer mi mayonesa. ¿Se ha aguado? Está cortada, entonces. ¡Ah! ¡No! Se me cortó la mayonesa. Vuelta a empezar. Por favor, pollito, te lo suplico, por favor. Que esté rico. Participantes, quedan 5 minutos. Mayo. Esto es como una maratón entre el almacén y mi estación. Hey, me gusta cómo se mueve Ale. Trata de solucionar, se mueve, se concentra, se pone seria y avanza. Ojalá le ligue. Participantes, quedan solo 2 minutos 120 segundos, señores. Ay, no, muero. Participantes, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, ¡manos atrás! Dios santo, he llegado con las justas. Solamente espero que le guste el jurado. Tremendo trabajo el que han hecho con ese pollo, esas papas y esa ensalada, ¿eh? Espectacular. Participantes, por favor, quiero verlos degustar una deliciosa presa de ese pollo maravilloso que han hecho. Participante Esteves, por favor, quiero verla degustar ese pollo. ¿Cómo está eso, participante Esteves? ¿Qué pasa, participante Esteves? No la veo, no la veo muy satisfecha. No. Mi pollo, lo importante es que sabe a pollo. El marinado sabe a pollo. Señor Pavón, bueno, tremendo homenaje. ¿Qué tal está eso? Cómalo y díganos, ¿qué tal está eso, señor Pavón?
Dígale a la cámara, ¿qué tal está eso? Dios mío. Esto parece que está comprado en KFC, está buenísimo. Participante Torres, ¿qué ha ocurrido? ¿Está usted bien? Solamente quiero que vean esto. Dios mío. Participante Fuller, ¿qué tal está eso? Esto está... La se ensalada, mimetizado, usted come la ensalada, ¿qué tal está? Se ha mimetizado con su empaque. Idéntica. Igualito está. Idéntica, Dios mío, maravilloso, maravilloso. Querido jurado, buena suerte, momento de degustar esas deliciosas creaciones culinarias, ese delicioso pollo al estilo KFC. Mira, te he visto cocinar, que hayas presentado ya es una proeza. Pedir sabor era demasiado. Mal comienzo para nuestros participantes. No. Javier, es que tú tienes un paladar muy exigente. Las papas, el tamaño, lo crocante, todo está bien, pero te pasaste en la sal. Me lo comería tranquila, no está mal, pero no es, está lejos del sabor. La receta secreta. De la receta secreta. Seamos honestos, no sé qué tal sabe el pollo de Antonio Pavón, pero ver se ve bien. No está mal. Se te fue la mano en sal acá, notablemente. Un poquito de sal le faltaba acá. No tiene nada que ver, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Parece que Antonio Pavón no ha cumplido bien con el encargo. Perdón por el plato, la verdad es que no. Me hubiese gustado presentarles algo mejor. De hecho, las dos frituras tú sabes que no están correctas. No, lo sé, sí. Tanto el pollo como las papas no están correctas. La ensalada está rica, me gusta. Y dale, no te frustres en esto. Ok. Vamos. Frituras incorrectas. Todo incorrecto, Nelly, sí, lo sé, perdón. No, fatal, sí, perdón, no la comas. Está duro, ¿no? Me estás destrozando los dientes. Perdón. No me refería a eso cuando lo dijeras con la cocina. ¿Se te cayó la mincha? Sí, perdón, volcancito, dime, Javi. Parece que en el fondo al jurado Macías sí le había gustado la vincha de Belén Esteves. Le ha faltado... Todo. No, freírlo bien, porque no está feo. No te frustres, en serio. Enfócate para el siguiente plato. Vamos, gracias. En esta cocina, hoy en día, eso es un cumplido. Está un poquito fuerte en las hierbas, pero es un buen intento. Creo que eres la única persona que ha pensado en usar... Hasta ahora, la única persona que siento que ha utilizado hierbas aromáticas. Parece que el pollo de Mónica Torres es hasta ahora el mejor. Déjame probar uno de KFC. Si bien no están idénticos, porque la receta secreta de KFC es increíble, al momento es el que más se acerca. Yo sabía que echándole todo, iba a saber bien. ¡Ah, pollito! Lo tengo cerca. ¡Qué casualidad! Javier Macías justo encontró la única pieza que estaba quemada. No, este, que es, yo lo, este lo separé para ti. Para mí, ok. Sí, yo dije ese porque tiene su alita, que nadie ha comido alita hasta ahora. No, la verdad es que me encantan las alas. ¿Ves? Alguien tenía que probar el alita. Mm. La receta se llama amor. ¿No te gusta? No me gusta. Ay, yo me la comí casi toda, a ver. Muy interesante. Parece que Javier Macías está satisfecho. No está feo el sabor del pollo, pero no se asemeja al sabor de KFC.
igual la ensalada, se te ha pasado el punto del vinagre. El vinagre se excedió. Parece que el pollo sí, pero la ensalada... No, pues, en las papas sí has fallado en la cocción, pero el corte está bien. Okay. Y el pollo, si bien es como dicen mis compañeros, no se parece tanto a Kentucky, pero es un pollo frito... Rico. Bien hecho. ¡Gracias! Bueno, creo que en líneas generales son buenos comentarios y me motivan un montón. Ya, chicos. Bueno, pensé que el trabajo iba a ser peor. Cuando los vi trabajar, pensé que iban a haber peores trabajos, pero bueno, dentro de todo, ha estado regular. A mí me han gustado. Ninguno se acercó mucho, que digamos, a la receta secreta. Está claro que la receta secreta no está acá. No está ni cercana. Pero dentro de todo sí ha habido un plato que... Dos platos que he disfrutado bastante. Yo también, del dos. Pollo. Pero de esos dos me ha gustado las papas de uno de los participantes más y también rescató la ensalada. Estoy totalmente de acuerdo. Yo la verdad es que me ha gustado tanto uno de los pollos, que igual no se parece, que yo me inclino más bien por otra candidata. Y te entiendo, y me encantó su pollo y la cocción me pareció perfecta. Es la única que tuvo la cocción perfecta, ¿no? Sorprendente porque encima no lo, ni lo ha probado, pero sus guarniciones... Sí, dejaban mucho que decir. Entiendo que el otro participante tenía algunas piezas que estaban un poquito extra doradas. Pero era en una zona muy focalizada, que no, siento que no invadía toda la pieza. Entonces, al final del día, el mejor paquete para mí... ¿Lo probaste? Es... Pero lo veo, pues no veo ese punto quemado encima. Sí, no está quemado. Entiendo cómo se comporta el quemado sobre una fritura focalizadamente. No se puede comer. Bueno, las que me tocaron ahí a mí estaban bien. Yo creo que KFC nunca sacaría una pieza quemada. Pero entiendo también la ganadora. Querido jurado, ¿tenemos una decisión? Sí. Sí. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la persona que ha preparado la mejor primera receta de esta noche. No ha sido fácil, ¿eh? Porque ha habido otra participante que ha estado ahí a la par. No estamos totalmente de acuerdo en esto, pero dos hemos escogido a la persona que ha entregado el paquete completo, al que ha entregado más, ¿no? Buen pollo y las dos guarniciones en mejor estado. Así que el ganador o ganadora del primer reto de esta noche es... Mónica. ¡Oh, bravo! ¡Grande, Moni! ¡Bien, Moni! ¡Sí! Antes de conocer a nuestra invitada especial de esta noche, es momento de hablar del segundo plato de esta noche. Esta noticia es para todos los chefs de la casa. Les tengo la receta para ahorrar en sus compras. Ir a Totus y aprovechar sus preciazos todos los días. En Totus encuentras de todo para preparar los platos más ricos. Variedad de carnes, frutas y verduras. Menestras y mucho más. ¿Y saben qué es lo mejor? El ahorro. Porque en Totus siempre hay preciazos. Todo el año. Encuéntralos en tu Totu favorito o comprando desde la app fácil. Bien, participantes, momento de hablar del segundo plato de esta noche. Y el nombre de este plato y su receta no se los vamos a dar nosotros, no se los va a dar el jurado y mucho menos se los voy a dar yo. Así que quiero que, por favor, se acerquen. Acérquense, por favor. Participantes, quiero que estén realmente atentos porque hoy vamos a hacer algo distinto. El nombre de este plato y su receta se las va a dar nuestra invitada especial antes de ingresar a esta cocina, pero se las va a dar en un video. Ah, todo viene con videíto. Vamos a ver. Y ahora sí, por favor, ¡adelante con el video! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! Buenas noches. Hoy estoy en la cocina del gran chef famosos porque yo también quiero cocinar. Síganme. Les voy a contar que antes de ir a mis conciertos, me como mi postre favorito. ¿Cuál es? Pay de manzana. El que ahora les voy a enseñar a preparar. Empezamos con la masa, señores. Atentos.
Agarramos la harina y regamos sal y mantequilla y empezamos a mezclar a mano. Añadimos agua helada y amasamos hasta que la masa esté uniforme. Envolvemos con papel film y llevamos al abatidor por 5 minutos. ¡Chao! Enharinamos nuestra mesa de trabajo y con un rodillo estiramos la masa restante. Y con esa masa estirada forramos nuestro molde sin que queden excesos a los lados. Colocamos papel manteca sobre la masa y en el papel agregamos los frijoles. Con esto no se va a levantar nuestra masa. Y lo llevamos al horno 10 minutos. Ahora vamos con el relleno. Pelamos las manzanas y cortamos en cubos pequeños y añadimos azúcar, canela, harina, clavo de olor, zumo de limón, sal, nuez moscada y un poco de vainilla. ¡Ay, qué rico! ¡Ah! Pasamos nuestra mezcla a una olla y la ponemos a fuego lento, hasta el último poquito. Agregamos mantequilla y agua. Mezclamos y dejamos cocinar por 5 minutos. El pay se está preparando, mis pestañas también. Luego agarramos nuestra masa precocida y la rellenamos con la mezcla de manzanas. Con el cuarto de masa que sobró, cortamos tiras y decoramos sobre nuestro molde en forma de rejillas. Para darle brillo a nuestro postre, mezclamos huevo con leche fresca y barnizamos las rejillas de nuestro postre. Ya está. ¡Voilá! ¡Así se cocina! Llevamos el molde a nuestro horno y lo dejamos por 20 minutos. Retiramos del horno y miren esta belleza. ¿Les gusta o no? Y ahora quiero que lo hagan ustedes. ¡A cocinar, se ha dicho! ¡Vamos ahí! Y ahora sí, señores. Después de haber visto esta clase, y ahora sí, después de haber visto esta clase magistral de cómo hacer un pay de manzana, el postre favorito de nuestra invitada especial, quiero que recibamos con un fuerte, caluroso y gigantesco aplauso a la maestra Eva Ayón. Bienvenida, Eva, bienvenida a la cocina del gran chef famoso. ¡Ay! ¡Eva! ¡Es Eva! Eva, Eva, me encanta. ¡Bravo! ¡Participante Ayón! ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cómo va? Muy bien, estoy muy contenta. ¡Qué alegría! ¿Pudieron anotar? ¡Casi no, nada! ¡Eva, no. Va despacio! Bueno, ahora pues, ahora los quiero ver. Maestra Ayón, usted siempre se come un pedazo de este delicioso pay antes de salir al escenario. Es para la energía. Para la energía. Y para entrar dulce. Porque qué como rico. No tengo la cara dulce, entonces el carácter y el en ese momento. ¿Ah? Bueno, debo confesar que yo he probado. El día que grabaron ese video, yo he probado ese delicioso pay y de verdad que estaba espectacular. Espectacular, maestra. Así que la receta debe ser infalible. Y para que vean que somos buena gente y que realmente pensamos en ustedes, la maestra se ha tomado el trabajo de redactar la receta, de imprimir la receta y traerla hasta aquí, a la cocina del gran chef famosos, y ya la tienen en sus estaciones, señores. ¿Me van a dar la receta? ¡Qué chévere! Uf, menos mal la receta es impresa, porque la verdad es que casi no había notado nada. Tienes concierto el 15 de julio. Háblanos un poco de tu maravilloso concierto el 15 de julio. Estamos ansiosos por saber de eso e ir. Este 15 de julio vamos a estar en el estadio de la Universidad de San Marcos y vamos a hacer una gran fiesta. Se celebran mis 50 años, pero yo celebro 50 años al Perú por haberme permitido cantarle ininterrumpidamente todo este tiempo y hacer solamente música peruana para representar a nuestro país fuera y dentro. Pero como he tenido la oportunidad de pasearme por varios géneros, he invitado a mis amigos especialistas en los géneros para que me acompañen a cantar esa noche. Tremendo. Tengo invitados nacionales e internacionales. Tremendo concierto, señores. Sábado 15 de julio, ya lo saben, gran concierto por los 50 años de Eva Ayón. Espectacular. Bueno, y esto no acaba aquí. Como yo les había contado, la persona que lograse
preparar el mejor primer plato esta noche y va a tener un tremendo beneficio. Yo les dije que iba a ser un momento icónico, les dije que durante generaciones se iban a recordar de este momento y el beneficio es que Mónica, que ganó el primer plato de esta noche, Mónica, que preparó el mejor primer plato de esta noche, va a tener el privilegio de llamar a la maestra Ion en el momento en el que ella quiera para que le ayude a preparar su pay de manzana durante 5 minutos. ¿Cinco nomás? ¿Cinco nomás? Bueno, solamente la... No todo es color de rosa. Con 5 minutos tengo que saber exactamente qué es lo que tengo que pedirle. Todo, si no sé hacer pay de manzana. La necesito para toda la receta. Eso sí, Mónica, te voy a prestar mi timbre, mi herramienta de trabajo para que tú llames a la maestra Ion cuando tú quieras. Ella sabe cómo la voy a llamar. Muy bien. ¿Cómo? Primero con el timbre y después de esa forma. Okay. Muy bien. ¿Puedes compartir con nosotros cuál será esa manera especial con la que llamarás a Eva? Ah, maravilloso. Hay que ejercitar la garganta. No puedo desentonar en esta. Dios mío. A ver, vamos ahí. ¡Eva! Buenísimo. ¡Eva! Uy, parece que le va a faltar el aire a Mónica cuando la llame. ¡Eva! Para la preparación de esta receta vamos a tener exactamente... Un día. 60 minutos. ¡Ay, ay, ay! 60 minutos, tiempo más que de sobra, maestra Ion, ¿sí o no? Bueno, al lado de ellos sí. Sobrado. Y además no van a tener que preparar en esta ocasión 2 porciones de pay de manzana. Van a tener que preparar una sola porción. Así que yo creo que hasta les podríamos dar 30, señores. No, pero como somos benevolentes, les hemos dado 60. Muy bien. ¿Estamos listos? ¡Sí! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A pay de manzana! ¡Corre, corre, corre! ¿Cuál está la delicia? Yo creo que la roja. ¡Acá está! ¿No es la roja? ¿Dónde? No tengo ni idea qué manzana será. ¿Te imaginas hacer un pay de manzana sin manzana? ¿Ah? Eva, ¿qué te parece? ¿Qué tal te parece que la beneficiada sea nada más y nada menos que la participante Mónica Torres? ¡Ay, me encanta! No, es una para cada uno. Chicos, amar es compartir, así que hay mantequilla para cada uno. Nadie se agarre 2 potes, por favor. Sí, chicos, corre, es uno corre, para corre, cada corre, uno, corre, por corre. Si acaso. Corre, torero, corre, que de te pilla el toro. La mantequilla, hay uno para cada uno. Corre, torero, corre, 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 que te pilla el toro. ¿Leche fresca será esta? Sí, esa. ¿Seguro? No lo noté tan convencido, Antonio, sinceramente. ¿Será esta la leche? Lo tenemos. Organización. A ver, ¿qué dice ahí? Moni, esta leche fresca está bien, ¿no? 3:15, sí, sí. Soy tan estructurada, parametrada, con todo y estricta, que si me piden 315 gramos, no puedo poner 316 porque me vuelvo más loca. Para hacer los postres, ya escuché que es exacto, ni un gramo menos, 60 mililitros. Mi mamá hace un postre de manzana que se llama Aragán de manzana. ¿Aragán? Porque todo lo hace en la licuadora, solamente tiene que picar la manzana y hacer un licuado, y mezcla manzana con ese licuado, lo mete al horno y ya está, es muy fácil, pues es un aragán. Claro. ¿Cómo? ¿La balanza no funciona poniendo las cosas encima? Creo que esta está estropeada. Voy a coger otra. Venga. Voy a también sacarme esto. No voy a poder lograrlo. Se me va a pegar toda la masa acá. Estoy quemada. Cortada. Frustrada. ¿Qué más me puede pasar? Se va un poquito de agua. ¿Y eso yo ahora cómo lo amaso? ¿Con las manos? Gramos y mililitros es lo mismo. ¿Cómo está ya amasando esto, tía? ¿La harina? 60. Uy, 50. ¿Con la mano? Sí, con la mano. ¿Le pusiste agua ya? Un poquito nada más. Amasando. Amasando. ¿Entendiste, pavón? Pavón se acerca a las estaciones de todos los participantes en lugar de leer su receta, cuando perfectamente está todo explicado ahí. Es que no me queda muy claro, señor Javier, no sé, ¿los frijoles se añaden a la masa o se pone después? Se ponen encima como para que la masa no se explote. ¿Cómo? ¿La
masa va a explotar. Así que está esto duro, esto es un chambón, ¿eh? Participantes, quedan 50 minutos. Ay, ya me duelen los bracitos. Después de amasar, ¿lo que haces, tía? Las tienes que poner en el batidor. La bates un poco, la amasas. ¿En la batidora? Y en el batidor la pones, sí. ¿Cómo me vas a preguntar algo a mí? Hermano, estamos en la misma. Estoy más perdido que huevo en ceviche. Participante, ¡mi amor! Estés. ¿Cómo va la mi cosa? Mi vida, mi casa, ¿cómo va mi la cosa? ¿Cómo va la cosa? ¿Me prestas genial tu vincha? ¿Puedo usar tu vincha un rato? Me olvidé de masar. ¿Pero me prestas tu vincha? Sí, o no? Sí, claro. A ver. Volcancito de chocolate. Explótame así. Derríteme con tu mirada. Ay, Dios mío, con coreografía. Dame un beso aquí o aquí, volcancito. Eres mi volcán, volcancito Javiu. Ah, el volcancito Javiu. Dios mío, que este es de suceso. Sinceramente, le agradezco el cariño al público y a la señora Esteves, pero preferiría de todo corazón que me quieran menos. ¡Ay! ¿Cuál es? El mío es el fondo. Yo lo dejé al fondo, el mío. ¿Será esta? Señor Peláez. Tremendo. ¿Cómo está usted, señor Pavón? Estoy en apuros. ¿Por qué en apuros? ¿Usted pocas manzanas ha cortado? Ninguna. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si cortas una manzana con el pelador de las papas? ¡Qué buena idea, chaval! Bueno, me da la sensación. Gracias a Peláez, ahora sé que el cortador de patatas ahora es de manzanas. ¡Otra cosita, chavalote! ¡Qué buena, chaval! Participante Fuller. Hola, Peláez. He escuchado que eres bueno pelando manzanas. He escuchado que tú no sabes utilizar un pelador. ¿Cómo se usa? Mira, te voy a mostrar. Primero, sostienes la manzana. ¡Hay nivel! Hay nivel. Y acá empiezas a pelar. Pues, a ok, ok. Como una papa. Qué vergüenza, ¿cómo no me di cuenta? Mi valor como agregado va a ser seguir al pie de la letra. ¿Y eso no? Muy bien, ha sonado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Simpatía 10. Pelar manzanas, hermano. Madre mía, parece que estuviese haciendo un puré. Qué buena pelada, me ha encantado, ¿eh? Su pelador de manzanas. ¿Cómo puedo ayudarte, amiga? Aparte de yéndome. Sácame la tijera, por favor. Me encanta hacer una receta que jamás he hecho en mi vida y sobre todo que es la preferida de mi suegra. ¿Por qué? Te cuento que ya han pasado 20 minutos. Participantes, ya pasaron 20 minutos. Quedan 40 minutos, señores. 40 minutos, dense prisa. Estoy tranquila, Peláez. Estoy manteniendo mi centro. ¡Pero si no te vas, voy a perderlo! ¡La va a llamar! ¡La va a llamar! ¡La va a llamar! ¡No, no lo puedo creer! ¡La va a llamar! ¡Eva! ¡La llamó! ¡Voy! ¡Eva! ¡Eva! No. ¡Eva! ¡Voy! Ah. ¡Eva! 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 ¡Voy! Ella puede poner esa masa en el molde. Yo no sé cómo hacerlo. ¡Eva! ¡Eva! ¿Por qué Mónica está llamando ahorita, Eva? La maestra Ion, señores, ingresando a la estación de la participante Torres en un momento crucial, en el momento más importante de su preparación. Las dejo solas. Yo sé que ustedes se mueren de ganas de que yo esté aquí conversando con ustedes, ayudando. Sí, Peláez, pero gracias. Sus 5 minutos empiezan a partir de ahora. Este momento no puedo pensar, ¿no? ¿Está? No la puedo manejar, se me desarma. Esta masa no me está funcionando. Me voy con otra masa. No me voy a rendir. Uy, mi madre con mi padre. ¿Qué tanto se tiene que estirar? Eso es lo que no sé. Parece que Antoñito ha tenido uno que otro problema con la harina. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Participante Torres, la ayuda de la maestra Ayón ha terminado. Muchas gracias, maestra Ayón. No, Dios mío. ¿Te vas a cortar? No me importa, háblame, dime qué hago. Acá falta, ¿pero qué le he hecho? La mantequilla,
Definitivamente no iba a poder hacer esto. La manzana cortada, ella lo ha cortado en los pedazos exactos como a ella le gusta y sobre todo me lo ha sazonado. Tiene que salir bien, tiene que salir bien, tiene que salir bien. Maestra Young, el tiempo ha terminado. A pesar de esta especie de barricada, de barrera que han puesto, debo escoltarla. Muchas gracias, maestra. Segunda más. Vi que Eva hizo una cosa así, así que con fe. Participantes, quedan 30 minutos. 30 minutos. 10 minutos. Me parece que le has echado demasiada harina. Cuando tú vas a hacer el amasado, simplemente es espolvorear un poco de harina, no echarle toda una masa ahí. Pero vamos a ver cómo te va. Ya está dentro. ¿Está dentro la masa? Sí, 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 sí. Ya, okay. Bueno, ahí vas a ver cómo te sale. Yo me apuraría con esto e intentaría realmente avanzar con esto porque si sale muy mal la masa, de repente no lo vas a poder usar. Ale, sí. Mira, dos cositas. Sí. Primero estoy viendo que tus manzanas están oxidando. Sí, deberían estar en agua con un pedacito de limón. Ya está. Ya. Uno. Dos, esa masa que tienes acá la vas a utilizar para hacer tus... Rejilla. Para tu rejilla. Sí. Se te va a hacer mucho más fácil si está fría. Entonces, aplánalo, envuélvela en film, aplánalo un poquito y mándala a la refrigeradora hasta que la necesites. Bonnie, ¿qué tal te fue con la ayuda de la maestra? Ay. Una salvación. Sí, sí, porque creo que poner la masa en ¿cómo se llama? En el molde iba a ser lo más complicado. Tu masa se ve muy bien. Yo decía, ¿por qué Belén tiene sus manzanas flotando en agua? Ahora sé que era para que no se oxide. Tuve que volver a hacer la masa otra vez. ¿Por qué tuviste que volver a hacer la masa? Porque se me parte, las tiro y se parte. ¿Pero dónde está tu masa? Es una masa frisée, o sea, la nueva. Una... La en el horno, en el abatidor. Bueno, te informo que eres la única que no ha metido su masa todavía. Javier, Volcancito, no vengas, por favor, a meterme presión. Vienes a decirme que soy la única que no ha metido mi masa al horno. Bueno, tienes que correr porque si no, no vas a llegar. Participantes, quedan 20 minutos, solo 20 minutos, señores. Mejor saco todo. Estoy atrasada, pero tengo que meter la masa al horno. Haz lo que Dios quiera. No, Eva, ¿tú qué consejito le darías a Ale Fuller? Está perfecta, está perfecta. ¿Sí? Está perfecta. Que están blanquitas, no están oxidadas. Tremenda manzana, ¿eh? Si Eva me haya dicho eso, vamos por buen camino. ¿Cómo se nota que ha recibido tu ayuda? Créetela, levanta ahí. Créetela, créetela, Mónica, créetela. Lo único que me preocupa a mí de Mónica es que la veo con... Su mirada es de duda. El juguito, de repente, podría ser interesante que lo metas ahí. ¿No se va a mojar la masa? Bueno. No, ya tú no, vas a, no, no, vas se a tener, está preguntando a ella. Vas a tener que determinar. ¿El juguito lo puedo echar? Mejor no. Ok. Ok. ¿Le hago caso a Eva o a Peláez? ¡Odio a Eva! Dame. Va, Tare. Ya está, cero. Gracias, corazón. De nada, Anto. I love you too much. Yo creo que es la... Mira, ¿has visto su vincha, Eva? Sí, me trajo mala suerte, Javier. ¿Has visto su vincha? Ay, no. Que Eva no venga para mi estación, por favor. Que no vea a mi pai, que no vea todo esto. Que no vea. Te he puesto ya la sartén al fuego. Ya, gracias. Cuidado. Hermosa. Ya, bueno, ahí sí. Ya... Ya ahí con va, eso, ahí va, ya ahí está va, lista. Voy a poner la mantequilla mientras para que se me vaya dorando mientras que hago todo el menjunje. Muy bien, muy bien. ¡Ay, mi espalda! Antonio, ¿qué tal si vas metiendo tu manzana en la sartén, hermano? Mientras haces todo ese proceso, claro. Te voy a ayudar, te voy a encender el chévere, fuego, chévere, hermano, chévere. Para que veas que soy buena gente. No. La maestra ha venido a chequear mi obra de arte. ¡Hostia! ¡Cuidado! ¡Qué locura, eh! Y casi tenemos que llamar al bombero. A la bombero. La bombero, es que la bombero me cae recontra bien en lo máximo. A mí también. ¿Qué con esta? Participantes, quedan 10 minutos. ¿Cómo? 10 minutos, vamos, señores. Belén, ¿qué? ¿El menjunje se echa dentro de la sartén? No preguntes a mí nada. El menjunje, agarras esto y mira. ¿Ah, el menjunje para eso? Esto, sí. Mira lo que más, pero como caliento la mantequilla. ¿Qué es eso? Esto es para las manzanas. ¿Qué estás haciendo, pavo? ¿Qué estás haciendo, pavo? ¿Qué hago esto? ¿Se lo echo dentro de la sartén? Sí.
Maestra Ion, ¿cómo has visto a los participantes ahora que hemos pasado por ahí? Cuéntales a los jurados. Ahí primero al participante Pavón. Sufriendo. Bueno, esa es la línea sufriendo, general. Sufriendo, pero con mucho esmero, ¿ah? ¿Eh? Con mucho esmero. Sí, sí. Nunca más me pongo esta vincha. Mi peor noche. ¡Hostia! ¡Uy, es verdad! La masa en el batidor. Que me ayude, Moni, a mí también. No puedo estirarla. Si la tuve que poner así en el horno, ya va a ser un loco, pero... Chicos, si quieren presentar, ya deberían estar esos pais entrando al horno. Este pay tiene un diseño diferente. Gratificado sea tu nombre. Todo está dicho. Solo queda esperar y encomendarme al dios horno. Venga a nosotros tus sabores. Belén, ¿en qué estás? A ver. No, yo metí la masa, pero no me... Mira, ¿cómo puede ser esto que me pase? Pero no has metido... Pero mirá, no has metido la espirita hasta acá. Es que, mira. ¿Pero qué estás haciendo? Mira, no, primero no ordenemos. Ya. Veces, te lo juro. Ya, olvídate. Vamos, sí se puede. Hice la masa dos veces. No está mal esta masa. Ya como vino a salvarme porque no le había puesto nada arriba a mi masa. Es que tenía que hacerlo en el enrejadito, pero mi masa se me partía. Se desarma hasta ya, la boca. Y ponle así, por todos lados, como unos lunares por todos lados. Participantes, quedan solo 5 minutos. Ay, masita linda, masita, yo te quiero mucho, masita, de verdad que te quiero mucho. Ya, Pavón, ¿cómo vas? Lo acabo de meter en el... Te he visto una cruz nada más. Sí. Caballero, pues, ¿no estás conforme con eso? Es que si no, no voy a llegar a tiempo. No hay más masa. Prefiero... no. Con esto. Mi único consejo es, ¿por qué no te haces una mezcla ¿ya? de sal, azúcar y nuez moscada ¿ya? para echársela encima? ¿Ya? Porque acabo de probar tu relleno y lo que no tiene, que me gustaría que tenga, ¿ya? es un punto mejor de sal. Ya, ok. Sal, azúcar, nuez moscada. Y claro, eso lo espolvoreo encima. Que sea un azúcar saladito. Lo espolvoreo. Y se lo tiras encima. ¿Sale? Oye, de hecho, sí. Así lo espolvoreo. Antes que te digan, ya, acaba. Haces eso. Ya, sal y nuez moscada. Como un extra, como cuando le echas un poquito de sal a un pedazo de carne, así. Participantes, queda un minuto, un solo minuto. Vamos, participantes, dense prisa. Doradito, me encanta. ¿Cómo se desmolda ahora? Bien traicioneras. Participantes, va la cuenta. 10, 9, 8, 7, 6, 5... 4, 3, 2, 1, ¡manos atrás! Muy bien, participantes, tremendo el trabajo que acaban de hacer con esos deliciosos pies de manzana. Quiero que corten 3 pedazos de ese pie para que el jurado pueda degustar esa maravillosa creación, esa maravillosa obra de arte culinaria, y el resto del pie nos lo vamos a llevar al comedor para disfrutarlo nosotros. ¡Que se abra el comedor! Rico. ¿Sorprendido? Uh-huh. Sorprendido, ¿eh? Exactamente. Dios mío, yo, no, yo, espectacular. Yo le tengo fe. Creo que la masa está cruda. La de abajo. La manzana le falta un poquito, pero me lo comería. ¿Y la masa? ¿La masa está bien o está cruda? Eso va a ser importante. La masa es... Le ha faltado un poquito a la masa, un poquito de... Ya, le puede haber faltado un poquito. O sea, ¿lo comerías ya con mucha hambre o lo comerías...? No, lo comería. Sí, lo comería. Le abajo le faltó un poquito de cocción. Un tanto. Poquito, está re cruda. El sabor del relleno está bien. Me hubiera gustado que las manzanas se desintegren un poquito más. Sea más como una mermeladita. Yo creo que sí, que le ha faltado un poco más de cocción a la masa y al y a la manzana. A la manzana, efectivamente. Anto, yo quiero probarlo. Sí, está cruda la masa de abajo. Es increíble, ¿eh?
La masa está cruda, abajo. Esto está bien. Es una buena masa quebrada. El salteado está bien, pero le quedó muy líquido también, ¿no? Si me hubiesen dado un poquito más de tiempo, este pay estaría rico, rico. Esta es la verdadera masa quebrada, porque si ustedes quieren una masa quebrada, es... ¿Qué es masa quebrada? No sé, pero creo que era la masa quebrada la que teníamos que hacer. Bueno, Belén tuvo un problema con la masa. Tuvo que volverla a hacer y eso ha hecho que la masa esté cruda también. Desde acá lo puedo ver. Vamos a ver. Ligeramente arriba, porque abajo más o menos está la cocción. La masa no sé si es así, pero como que se me disuelve en la boca. No sé si es así. La masa está delgadita. Finita. Eso está delgadita, por eso que está, se quiebra. Ah, es porque tenía que haber sido un poco más gruesita. Lo que me ha tocado a mí, la masa no está cruda, pero no está rica. Y siento el pay muy ácido, no es lo que espero un pay de manzana. ¿Qué estará diciendo? Que le faltó un poquito más de relleno, está medio... medio ralita, está como que sí. De último minuto ahí las manzanitas que quedan. Belén, yo lo que veo es que te estás esforzando un montón, pero no se está viendo reflejado en el resultado final. Y en parte hay algo, un componente acá muy importante, que es el orden. Mira cómo está tu estación de trabajo, mira cómo está tu mesa. Es un real desastre, ¿no? Entonces, toda esa voluntad y todas esas ganas que le estás metiendo fuera de aquí en tu entrenamiento se opacan y no te permiten reaccionar de la buena manera cuando tienes una mesa así desordenada. No hay forma de reaccionar de la buena manera entre tanto desorden. Ay, sí, mi estación era... pero más que un desastre, era terrible, terrible. Es que tuve que hacer la masa dos veces, todo se me complicó. ¡Ay, qué mal día! No está muy bien. Ay, no sé si sea porque me gusta tanto el pay de manzana, pero... esto es rico. El reto de hoy día era un poquito complejo por el tema del tiempo, ¿no? Me preocupa que acá le haya faltado un poquito de cocción. Está bien sabroso. Pero le ha faltado un puntito de cocción a la manzana y a la masa. Mi pay creo que todas las cocciones están en su punto. La manzana me parece que está súper rica. Tiene el doradito que... Del trenzado, que a mí me gusta. Visualmente está deliciosa y en la boca también es una fiesta. Y efectivamente acá pueden ver el color de la manzanita. No ha tenido la cocción correcta, ¿no? Pero vamos a ver. Pero las tiras están doradas. El sabor del relleno está muy rico. Muy rico. Muy rico, la cocción está perfecta. Si hubiera pagado por esto, pediría mi plata de vuelta y le diría a todos mis amigos que no vengan a comer aquí. Ay, Javier, ¿por qué te pones así? Yo no estaba de acuerdo que tu volcancito terminara en el suelo, por si acaso te digo, así que no tienes que estar amargados con todos. ¿Qué tal está eso? El color está bonito. Está bien bonito. Está rico. Está bueno. Me gusta. Buena textura del relleno, de la masa, cocida, dorado. Me gusta. El sabor de tu masa es distinto, pero es rico. Y la manzana está, para mí, está perfecta. Perfecta. Y la textura también. Dios mío. Está bueno. Estoy seguro que con más tiempo harías algo mucho mejor. Mira cómo... Javier Macías debe estar diciendo, esa está como para cantar Happy Birthday. Wow. Una torta... el mejor pay de su vida. Una torta para de cumpleaños. Esta competencia nos está obligando a disminuir nuestros niveles de exigencia.
es una receta simple de pay de manzana. Claramente el enemigo ha sido el tiempo, pero también es verdad que las ejecuciones no han estado tan pulidas. No están las perfectas las cocciones, no, pero nada está perfecto. No, nada está perfecto. El factor tiempo también. Sí, les ha jugado en contra. Y te soy franco, yo tengo una expectativa mucho más alta para esta competencia. Qué lástima que sea con tan poco logro que tengamos que salvar a dos personas. A veces hay un tema de capacidad, ¿no? No, hay personas que han cocinado un poco más y eso te da cierta capacidad. Sí, se nota. Uh-huh. Bueno, entonces tenemos claro. Bueno, la tenemos clara. Ya. Sí, sí. Vamos. Bueno, mis queridos participantes, momento de saber la decisión de nuestro jurado. Buena suerte y ahora sí un aplauso para la maestra Ion, que es momento de despedirla. Muchas gracias por la visita, maestra Ion. Y esperamos volver a tenerla pronto aquí en esta nuestra cocina. Gracias. Muchas gracias. Gracias por venir. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de las dos personas que serán salvadas esta noche y de las dos personas que irán a noche de sentencia. Antes de conocer el nombre de esas personas, nuestro jurado nos dará una devolución sobre su trabajo con este delicioso pay de manzana. Buena suerte. Querido jurado, adelante. Antonio, hemos visto una evolución en ti desde que llegaste hasta ahora. Tú puedes lograr grandes cosas, pero tienes que trabajar en leer tus recetas, enfocarte y seguir instrucciones. Ok, gracias. Belén, te veo más tranquila, te veo trabajar un poco más tranquila y eso es bueno. Ahora necesitamos que trabajes más ordenada. Los problemas que se presentaron en el camino pudieron haber sido solucionados si tu estación hubiera estado un poco más ordenada. Mónica, terminar las cosas no quiere decir hacerlas bien. Te sugeriría que seas mucho más meticulosa y sobre todo que prestes verdadera atención a los tiempos, especialmente en pastelería, donde la precisión es esencial. Ale, has trabajado bien a lo largo del plato, a lo largo de este postre, pero el tiempo te ha jugado un poco en contra. Así que trata de ser un poquito más veloz a la hora de trabajar, ¿no? Eso mismo, ese mismo orden que estás haciendo, pero con un turbo. Bien, después de las gentiles palabras de nuestro jurado, es momento de conocer el nombre de la primera persona sentenciada de esta noche. Jurado Macías, por favor, háganos el honor. El primer sentenciado o sentenciada de esta noche es la mejor jugada que pueden hacer en la etapa universitaria es elegir el horario en el que prefieren estudiar. Pero para que puedan hacerlo, tienen que estar en el lugar correcto, es decir, en la Universidad Autónoma del Perú. Podrán tener la libertad de elegir sus horarios, mañana, noche, fines de semana o incluso 100% virtual. Tú decides, así organizarán sus tiempos para trabajar, iniciar un nuevo negocio o cuidar a la familia. Creces tú, crece tu libertad de estudiar. Universidad Autónoma del Perú. Inscríbete hoy. La gran familia de Gusto trae el delicioso filete de atún de Gusto. Es alto en vitamina E, contiene omega 3 y lo mejor, viene en aceite de girasol. No esperes más y encuéntralo en tu bodega o mercado favorito. Y si estás en Lima y Callao, pídelo por agdelivery.pe. Que te dé gusto sentir el sabor de familia. De Gusto, sabor que da gusto. Sabemos que los peruanos le damos un toque especial a las cosas.
Por eso, KFC llegó a ponerle el toque peruano a tu pollo favorito de siempre. Y desde este 1 de julio llegó el mega peruano. 6 piezas de pollo más 6 hot wings y una papa familiar. Ahora acompañado con tus salsas favoritas o copa y ají criollo a solo 54 soles 90. Este mes patrio tienes más razones para chuparte los dedos. Pídelo en cualquier KFC por kfc.com.pe o llamando al 505-0505. El primer sentenciado o sentenciada de esta noche es... Antonio Pavón. Participante Pavón, usted ha sido sentenciado e irá a nuestra próxima noche de sentencia. Lo sabía. Otra vez sentenciado. 3 participantes, Belén Esteves, Ale Fuller y Mónica Torres. Momento de conocer el nombre de la primera salvada de esta noche, persona que avanzará directamente a la siguiente ronda. Se salva esta noche y pasa directamente a la siguiente ronda. Participante Fuller, felicitaciones. Usted está salvada y avanzará a la siguiente ronda. Yo sabía que estaba rico, pero no sabía si al jurado también le iba a gustar. Qué bueno que sí. Belén Esteves y Mónica Torres, por favor, un paso adelante. No me dejes. Momento de conocer a la segunda sentenciada de esta noche. La persona que no nombre nuestro jurado será automáticamente salvada y acompañará a la participante Fuller a la siguiente ronda. Maestro Bocchio, por favor, adelante. La segunda persona sentenciada de esta noche es... Belén. Participante Esteves, usted acompañará al participante Pavón a la siguiente noche de sentencia. Por lo tanto, participante Fuller y participante Torres, ustedes están salvadas. Sentenciada. O sea, no me sorprende. Fue el peor día de toda la competencia. Sentenciada, me lo merezco. Felicitaciones. Muchísimas gracias a todos. Y muchísimas gracias a ustedes por llegar hasta aquí. En nuestro próximo episodio, Noche de Sentencia. Mr. Pitt, Katia Palma, Antonio Pavón y Belén Esteves en la cuerda floja de la sentencia. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Quiénes se salvarán y quiénes irán a la noche de eliminación? Lo descubriremos en el próximo episodio. Tremendo capitulito que acabamos de vivir con la maestra Young. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao! Esta noche de sentencia, nuestro jurado no va a probar sus platos. Mañana a las 8 de la noche, las 4 famosas salvadas definirán el futuro de sus compañeros. He venido a cortar cabeza. Voy a seducir el paladar de las 4. No lo veo tan doradito de pimiento. Me quemó. ¿Quién se salvará de la sentencia? No se me ve muy apetecible. Está sobrecocido. Esto no lo puedo comer, no lo ha limpiado bien. El Gran Chef Famosos, segunda temporada. Mañana a las 8 de la noche. Las Vengadoras de la Cocina. Este sábado comienza el circo. Televisión, 40 años contigo. ¿Qué?